Bueno, pues este es el stand de Diablo. Aquí estamos jugando, la verdad. Nos han dado a elegir si queremos jugar en cooperativo para tres jugadores. Movida. La verdad es que se siente muy bien, se ve muy fluido, ¿eh? ¿Qué opinas, Carlos? ¿Qué te está pareciendo? Se juega muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Se ve bien o qué? Ahí está Marta. Y un compi que nos han puesto para jugar a 4. Que no sé quién es, pero es más gente. La verdad es que el juego, no sé si lo podéis ver, pero se ve increíble, sí. Se mueve súper fluido. Y la verdad es que tienen un detalle, porque te piden si quieres jugar en cooperativo, con gente y tal, y te habilitan un puesto. ¿Vale? Yo he jugado un poquito, pero me he dejado matar, porque si no me es imposible grabar y jugar al mismo tiempo, ¿vale? Todo por vosotros. Y nada, os quería grabar aquí un poquito de gameplay. La verdad que te digo, se siente muy bien, ¿eh? Y se ve súper fluido. Más muy sólido, tío. Mucho anti-aliasing en pantalla. No se ven jaggy ni nada de eso. A ver si puedo... Aquí si molestan mucho a Carlos. Nada, sí. La verdad es que está guapo, ¿eh? No se ralentiza ni no, nada. No, está muy bien, ¿eh? Va muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Y yo creo que este juego le pega muy bien a Nintendo Switch. Eso, para jugar con alguien, esto es súper divertido, vaya. La verdad es que sí, ¿eh, tío? Te coges la consolita. Lo que no sé si se podrá jugar cada uno con manditos chicos, eso no estoy seguro. Creo que se podía jugar dos en local, pero ahora no estoy seguro. Yo creo que sí, sería la hostia, tío, si pudiera jugar eso, porque con dos Switch, que yo creo que sí se anunció así, ¿eh? Pero no estoy seguro, no podía confirmarlo ahora mismo. La verdad que sería increíble. Va aquí a Marta, su gameplay. ¿Te está gustando o qué? La verdad es que eso se ve muy, muy sólido. No se ralentiza nada. Va a 60 frames todo el rato. Es verdad que es un motor gráfico de hace un tiempo, es del 2013. Pero aún así, se sigue viendo muy, muy sólido. Lo que no nos estamos encontrando mucho, ¿no? La party no nos estamos encontrando mucho. Pero bueno, es una simple prueba. Ah, ok. Me está diciendo el compi que me una a la partida pulsando el A. Y la verdad es que voy a dejar aquí el vídeo para poder jugar y un ratito y probarlo. ¿Vale? Así que, bueno, pues espero que haya gustado este gameplay de Diablo, que ya os digo que se siente muy muy bien en efecto, en gráfico, en frame. Y la verdad es que le pega genial a nuestra Nintendo Switch.